Muy bien, nos encontramos aquí en Viva City el día de hoy para entrevistar a una diva argentina que está dando mucho que hablar a través de una serie que se llama Jake and Blake. Y nosotros estamos muy interesados acerca de conocer más acerca de ella, acerca de esta producción que está siendo muy, muy difundida y con un gran éxito a través de Disney Channel Latinoamérica. Así que le vamos a dar la bienvenida. En este momento tenemos un contacto telefónico con Sofía Reca. Sofía, ¿cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo estás tú? Bueno, contentos de recibirte, darte la bienvenida aquí al Perú. Y bueno, como te decía hace unos minutos, muy interesados en conocer mucho más acerca de Jake and Blake, esta serie que tiene un éxito realmente increíble y que tiene como particularidad que es una serie hecha íntegramente en inglés, ¿no? Pero con actores argentinos. Cuéntanos un poco qué tal la experiencia. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy diferente, pero fue muy interesante. La verdad que fue como aprendizaje, algo increíble hacer una serie entera en otro idioma. Fue una gran experiencia, difícil pero desafiante. Es la primera, bueno, esta serie también forma parte de uno de los proyectos de Cris Morena, que pues es una especie de reina Midas, por decirlo de alguna manera, de las series, ¿no? Porque cada proyecto que ella realiza se convierte en un éxito total, en realidad. Totalmente. La verdad es que sí. Tengo entendido también que en esta serie trabaja el conocido Benjamín Rojas. Y bueno, estamos contentos también de que él vaya a venir. Próximamente va a estar él contigo visitando nuestro país con motivo de la visita de los Teen Angels. Cuéntanos, ¿cuándo va a ser esto? Ya exactamente para que la gente lo pueda saber, la gente de Viva City que nos está en este momento viendo. Por suerte, el 1 de mayo vamos a estar allá en el Jockey Club con un show de los Teen Angels y yo y Benja de Jake Blake como invitados. Así que estamos con muchísimas ganas de ir para allá, de estar con todos ustedes. Ya estamos ensayando, preparando el show, así que muy ansiosos, por suerte. Cuéntanos un poco más acerca del personaje que tú haces en Jake and Blake, que es el personaje de Luz. Correcto, yo soy Luz, que es una fan de Blake, es la presidenta del club de fans, y ella lo admira, lo sigue a todos lados, va a todos sus shows, le escribe cartas, se la lleva a su casa, es una fanática, pero la primera de todas. Te quería preguntar, Sofía, ¿por qué recomendarías tú a los chicos que vean la serie? ¿Cuál es el mensaje principal? La serie tiene muchos mensajes. Yo la recomendaría porque es una serie única. La verdad que los nuevos episodios llegan con un montón de nuevas aventuras, nuevos personajes, un montón de emociones. Después también tiene canciones nuevas, lindísimas, increíbles. Ya está por lanzar el disco también de la serie de Jake and Blake. Y eso porque está Benjamín, que es un actorazo ya conocido por todos y hace dos papeles de unos hermanos gemelos. Así que la verdad que está buenísima, es súper divertida, es para no perdérsela. Dime, y de aquí en adelante, una vez que terminen con las grabaciones, cuando termine, digamos, ya la serie también, ¿cuáles son los proyectos que tú tienes más adelante? Por ahora estamos, porque como también está saliendo todo el mundo, la serie está por salir en Europa, en todo el Reino Unido, en España, en Israel, en Sudáfrica. Así que por ahora estamos en la cabeza bastante con Jake and Blake, porque estamos ensayando shows, con ganas de viajar ya para toda Latinoamérica y luego para Europa. Así que hoy es una prioridad este proyecto. Bueno, claro, por lo que me cuentas, entonces definitivamente proyectos próximos todavía como que tendrían que estar de lado, porque con todo lo que viene, con todas las giras y todo lo que forma parte de la promoción, entonces como quien dice, vas a tener todavía para rato, ¿no? Lo cual es bastante bueno. Sí, estoy muy feliz de participar en este proyecto, la verdad que para mí es un sueño poder trabajar con Cris Morena, con Disney, así que disfrutando de este momento tan lindo. Cuéntanos ahora acerca de tu próxima visita aquí a nuestro querido país, a nuestro Perú, ¿no? Que vas a venir
como parte de la gira que tienen los chicos de Teen Angels. Vas a venir también con Benjamín Rojas, eso va a estar bastante bueno. Cuéntanos un poco, avánzanos cómo va a ser eso para que la gente que nos está viendo y escuchando en este momento de Viva City puedan saber y puedan tener el dato preciso. Sí, vamos este 1 de mayo en el Jockey Club, hay un show de los Teen Angels, y vamos yo y Benja de Take You Late como invitados a hacer algunos temas del disco nuevo. Así que ya estamos ensayando y preparándonos y con muchas ansias de llegar allá y visitarlos a ustedes. Muy bien, Sofía. Bueno, en realidad ha sido un gustazo tenerte por aquí. Muchísimas gracias por haberte dado un tiempo y poder estar con toda la gente de Viva City, porque sabemos que debes estar con una agenda muy recargada por todo lo del éxito de Jake and Blake, ¿no? Y todas las, supongo, giras, entrevistas y cosas que ya se vienen también. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, de hecho ya la gente la tiene mucho más clara acerca de la serie, acerca de tu papel, ¿no? Acerca de Sofía, la actriz. Y bueno, esperamos tenerte pronto, próximamente, aquí en nuestro país para, bueno, conversar mucho más, conocernos y que conozcas el Perú, porque, bueno, sería en todo caso la primera vez que estás por aquí, ¿no? En realidad estuve una vez de vacaciones, que en Lima estuve muy poquitito, pero fui para Cusco y Machu Picchu y la verdad que me pareció un país maravilloso, así que estoy con muchísimas ganas de volver y estar en contacto con todos ustedes, que son una gente maravillosa. Así que muy ansiosa por estar acá y gracias a ustedes por la nota, por mirar el programa y ojalá que les guste mucho esta segunda temporada y el disco nuevo que está por salir. Perfecto, Sofía, un gustazo. Bueno, besos, cuídate mucho y que sigan los éxitos y gracias por haber estado aquí con toda la gente de Viva City. Y esperamos tu producto. Para todos ustedes, para todo Perú, gracias. Gracias y te esperamos pronto por aquí. Un beso. Y bueno, amigos de Viva City, hemos llegado al final de esta entrevista con Sofía Reca, la actriz que protagoniza, que hace el papel de Luz en Jake and Blake. Así que espero la hayan disfrutado y próximamente estaremos con más entrevistas de sus artistas favoritos. Sigan con vivacity.pe, no pares.